área han venido dispuestos para adorarte, para honrar y bendecir tu santo y bendito nombre. Dios de la gloria, te adoramos, Señor. En esta poderosa hora te damos la gloria, Dios bendito. Dios está aquí, amados hermanos. Dios está aquí. Yo lo he podido sentir. Yo sé que usted también lo ha sentido. Usted vino atribulado, pero Dios le tenía algo preparado. Dios tenía algo maravilloso para usted. Oh, Dios ha tenido misericordia de nosotros en este día. Oh, por eso es que le agradecemos por todo cuanto Él ha hecho. Toda gloria, toda dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, el cual no tiene sombra de variación. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo inmutable, inmarcesible, inmovible, inquebrantable. Él no cambia. Él tiene misericordia para esta iglesia. Dios mío, lindo Padre, te doy gracias, Dios de la gloria. Asimismo, oramos por la bendición de la palabra. Órele ahí a Dios, dígale, háblame en esta hora, edifícame en cuanto a tu palabra, Dios mío, lindo, para que yo pueda glorificarte, para que yo pueda bendecirte, para que yo pueda alabar tu nombre, Dios de la gloria. Señor, usted sabe cómo es esto, Dios mío, lindo. Tomo mi posición de siervo inútil para que la excelencia del poder, la gloria y toda la majestad sea dada solamente a ti, Dios mío lindo. Me escondo detrás de la cruz, Padre mío, Padre nuestro, y te glorificamos, Señor. Habla a tu pueblo, edifica a tu pueblo a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, bendito Dios. Allá hay un pueblo adorándote, Dios bendito Dios, hambriento de tu palabra, personas que están sedientas de ti, Señor bendito. Úsame para la edificación de tu pueblo, Dios mío, y perdona todas nuestras iniquidades, Señor. Amén, Jesús, y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay una presencia sobrenatural. Lo natural es que usted sienta frío y calor, pero lo sobrenatural es que usted sienta el poder de Dios. Por eso es que Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Y los espirituales entienden en el término que les estoy hablando. Dios es sobrenatural. Porque nadie se puede explicar que aunque usted tenga problemas, puede adorar en la prueba. Los catochos se ponen tristes, usted se pone alegre. Amén. No me esté diciendo me quiero ahorcar, porque hoy se va a reconciliar. Damos la bienvenida a mi hermano Roberto y mis hermanos que les acompañan. La mamá de mi hermana Vanessa, a la hermana, bienvenida. Esta es la casa de Dios y también es la casa de cada uno de ustedes. Amén. Vamos a la Biblia, libro de Mateo, capítulo 23. Alabado sea el nombre de Dios. Se apagó el piano y aguardamos el güiro, pero hoy viene la palabra. No somos cristianos automáticos. Amén. Si no, en esta hora se pone modo estándar. Mateo, capítulo 23, versículo 1 al versículo 7 estaremos considerando. Cuando lo tenga, me responde con un amén. Así leemos la Biblia, honrando al Padre, Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Entonces habló Jesús, Mateo 23. Entonces habló Jesús, lea conmigo en voz alta. Entonces habló Jesús a la gente en la cátedra de Moisés. Se sientan los escribas y los. Ahí se está escuchando ya bien. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis, escuche esto por favor, conforme a sus obras, porque dicen y no, como los políticos, dicen y no, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo, estos ingratos, quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para que lo vean por las redes. Se me están yendo dos que tres aquí. Para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros en la sinagoga y las primeras. En las cenas, perdón, y las primeras sillas en las sinagogas y las adulaciones en las plazas y que los hombres los llaman
Rabí, Rabí. Tome su asiento en esta hora. Tengo un par de minutos. Ponga en modo silenciador esa cosita. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero predicar bajo el tema una santidad disfrazada. Somos una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Y mis hermanos también que nos acompañan, amén. Nos gusta la santidad por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Amén. Entonces estamos listos para esto. Quiero iniciar diciendo que habían tres partidos políticos prominentes dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús. Fueron los fariseos, los saduceos y los esenios. Estos son los tres partidos políticos o sectas religiosas con más auge o más influencia en el tiempo del ministerio público de Jesús. Los fariseos, los saduceos y los esenios. Pero los fariseos fueron los más influyentes en el periodo del ministerio de Jesús. Los fariseos eran un grupo de religiosos que se oponían constantemente a las enseñanzas de Jesús, ya que los fariseos siempre querían ser más santos que Jesús. Lo siento un poquito triste. La palabra fariseo proviene del hebreo perusín, que significa separado o apartado. Los fariseos tenían como concepto que aparentemente el vestuario daba una presentación de santidad, y es correcto, porque no es lo mismo que lo vea en calzonetado a que lo vea en pantalón. No es lo mismo que lo vea con una chiquifalda a que la vea con una falda completa. Claro, alábelo ahí, por favorcito, alábelo ahí. Y ellos cumplían conforme al vestuario. Una cosa es cumplir un reglamento en una iglesia y llenar la expectativa de los líderes, ya sea del pastor y de todo el cuerpo ministerial en la iglesia que se congregue, para quedar bien en la expectativa del hombre. Y esa era una de las cualidades de los fariseos: vestir bien, adornar sus trajes, ensanchar sus filacterias, los flecos. ¿Sabe que la filacteria era un cuadrito que hasta el día de hoy algunos judíos todavía lo hacen? Es un cuadro en el cual se lo ponen amarrado con un cinto y adentro de ese cuadro depositan textos bíblicos. Entonces andaban así de grueso un cuadro, ensanchaban su filacteria. Entre más grande era el cuadro que andaba en la frente, se sentían que eran más doctos. Así hay gente que piensa que entre más grande anda la Biblia. Ay, Dios mío, estamos empezando la introducción. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Nos gusta la santidad o no nos gusta? Entonces ellos ensanchaban su filacteria y sus trajes eran tan elegantes que usted, wow, usted sabía que ese era un fariseo porque se distinguía. Y la gente, los normales, los no fariseos, porque para pertenecer al grupo de los fariseos, no crea que iba a ser alguien que lee la Biblia al año. Algunas veces tenemos un concepto de que los fariseos solamente eran vestuarios. No, los fariseos tenían conocimiento de la palabra. Y quizás en algunas ocasiones nosotros ofendemos a los fariseos cuando hacemos unas comparaciones. Porque hoy somos hipócritas y sin conocimiento. Aquellos tenían conocimiento y tenían el vestuario. Hoy solo tenemos el vestuario, pero no tenemos el conocimiento. Ah, si lo puede alabar, alábelo. Esta es una iglesia viva y por eso nos caracterizan santidad por dentro y por fuera. Amén. Entonces ellos ensanchaban eso. Y cuando la gente los miraba pasar,
le gustaba que los llamaran rabí, que les hicieran reverencia, satulaciones, se lo voy a explicar, que los saludaran con gran ímpetu, con gran auge, que la gente se humillara y no hallara dónde ponerlo, les encantaba los primeros lugares. Y no me malinterprete que por eso se siente en la última silla de la iglesia. Estamos hablando de la cena. Cuando hacen reservaciones y ellos llegaban de primero y la silla bien esponjadita, adornadita. Esa les gustaba a ellos. Alabado Dios. En una ocasión que fui a predicar, yo allá estaba, hermano, porque ya no había espacio. Y me dijo el pastor, no, hermano, usted es el que va a predicar, usted tiene que irse allá adelante. Una silla bien cómoda, hermano, solo me acordé de los fariseos. Bien cómoda, hermano, hasta se recostaba. Bueno, algunos pícaros hasta se duermen, pues. Este movimiento tiene sus inicios durante el periodo de cautiverio en Babilonia. Según el historiador Claudio Josefo, en su momento de mayor popularidad, habían más de 6,000 fariseos. Los fariseos eran hombres instruidos, educados, conocían a cabalidad la ley. Su doctrina fundamental era que creían en la inmortalidad del alma, creían en la recompensa y en el castigo eterno. Una de las características principales de los fariseos era el sentido de superioridad. Me voy a detener ahí. Es que ellos pensaban que al vestirse bien eran superiores. Ellos pensaban que al conocer la palabra eran superiores. Y por eso es que les encantaba jalar gente y hacer prosélitos. Y Jesús les dijo, ustedes los hacen dos veces hijos del infierno. Les gustaba que los, oiga, les gustaba ir a visitar las viudas, pero para quitarles el billete. No era cualquiera que visitaban. Si usted solo lo esperaba con frijoles y cafecito y tortilla tostada, no lo iban a visitar. Así hay pastores sin vergüenza que si usted no tiene dinero no lo visitan. No le gustan los frijoles revolcados con tortillita, alabado sea Dios. Visita pastoral, dije, pero seleccionado, ¿a quién visitamos? Así eran los fariseos. Y la gente se tenía que quedar estática cuando miraba un fariseo. ¡Wow! No se podían mover. Estudiando la historia con el libro de Claudio Josefo, me llama la atención, amados hermanos, cómo rendían pleitesía. Porque, se sabían a cabalidad la Biblia. Y siempre ha existido esa idolatría en los ministros. En la iglesia no tiene que haber becerros ni niños bonitos. Si el pastor cae en pecado, se me sienta, pastor. I'm sorry for you, pastorcito. Sentado, please. Alabado sea el nombre de Dios. Yo soy el pastor, whatever. No me importa. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Se están gozando, va? Se creían perfectos de tal manera que habían creado más preceptos. Esto es bonito. No les era suficiente la Biblia, sino que querían todavía ser más santos que Dios, como algunos de nosotros. Todavía sentimos que a esta Biblia le hace falta y buscamos un montón de herejías, apostasías y todas cosas del diablo. No nos basta con la palabra, ellos eran así. Y crearon el libro del Talmud, al día de hoy todavía lo tienen. Todas sus actividades eran contrarias a las de Dios. Por eso es que Jesús siempre los confrontaba. Y viera cómo rechinaban los dientes. Espero que ninguno de ustedes esté rechinando los dientes. Si no, después le vamos a dar cafecito para que le pase el trago amargo. ¡Alabado sea Dios! ¡Ah! Espero que le guste la sana doctrina. ¿Una santidad disfrazada o somos santos por dentro? Se posicionaban de los primeros lugares. Y cuando alguien le dice, hey, vos sos fariseo, ¿qué se le viene a la mente a usted? Ay, Dios mío, solo yo es el que tengo el... ¿Sabes que hoy estoy predicando solo?
Cuando le dicen fariseo, usted sabe que le están diciendo hipócrita. ¿Y cómo se siente, va, cuando le dicen usted es fariseo? ¿Eh? Si no anda bien consagrado, le revienta la frecuencia. Porque es una palabra ofensiva al día de hoy. Pero será, amados hermanos, que esta gente era santa por dentro. Una persona dijo allá no. ¿Será que tenían santidad por dentro? ¿Será, amados hermanos, que debajo de esa falda larga, camisa larga, mantelina larga, manga larga, pantalón largo, flojo, hay santidad? ¿Hay santidad ahí, amado hermano? Y hemos llenado prácticamente, y voy a empezar a predicar, esa era la introducción de 15 minutos. Y hemos llenado los requisitos de una iglesia. Estamos bien con los requisitos de una iglesia. Y las iglesias de santidad casi no se tienen mucho problema con el vestuario. Porque la hermana, por amor al privilegio, se pone la falda larga. El hermano, como le dijeron que no venga enseñando el pecho peludo, se pone camisa manga larga, sencilla, con corbatilla. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Pero ¿y por dentro? Hoy traje el escáner de la palabra. Pero ¿y por dentro? Oiga, alguien espiritual, no se deje influenciar por el vestuario. Porque el vestuario te da presentación, pero no te da santidad. El vestuario te da presentación ante la gente, pero no te da santidad. La santidad no lo da una camisa. La camisa manga larga la puede usar un ingeniero, un abogado. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso no me venga a decir que la camisa manga larga es cristiana. No, el cristiano es el que anda la camisa manga larga. Las monjas le ponen falda larga. Y es más grande la toalla que se ponen en la cabeza. Pero ¿y por dentro? Ey, estamos bien con el vestuario, hermanito. Calidad, se ven preciosas, con todo respeto. Varones, se ven preciosos. Pero ¿y por dentro? Ah, ¿a cuánto nos hemos echado a la bolsa con esa gran falda larga, con esa gran camisa? ¿A cuánto con ese peinadito para un lado? ¿A cuánto con esos zapatillos bien lustrados? Pero por dentro, alabado sea el nombre de Dios, se mueven toda clase de serpientes. Por eso Juan el Bautista le dijo: generación de víboras, muchos pueden ver un cristiano en ti, alabado sea el nombre de Dios, pero tú sabes por dentro si eres cristiano o eres tamagá, eres peligüey, eres bestia apocalíptica, lleno de demonios. Y ya se acercó Halloween. Y algunos cristianos no cambian. Pasa el mes y el mes y el mes. Y siguen disfrazados de cristiano. Siguen disfrazadas con una santidad, Dios mío, lindo. Ahí viene la hermana arrastrando todas las piedras de las calles. La tenemos que detener para que deje todo el ripio allá afuera. Pero así también es la lengua. Así también se comienzan a tirar indirectas en el Facebook. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Córtele a la falda si quiere. Pero esa lengua córtela más. Porque la lengua lo va a meter al infierno. La gran mantelina, hermano, hasta como que fuera el moño cuando trae la que se está casando. Hay que andarle niños ahí que le vaya cargando la mantelina. Pero es la más buchinchera. Es la más chambrosa.
Ah, yo no sé si se van a ir corriendo, pero ya le echamos close ahí, le la cerramos. Ya la tenemos cerradita la puerta. Aunque no le guste, tiene que escucharme. Ah, una santidad disfrazada. Ese es el problema de la iglesia Pentecostés. Muchos de nosotros queremos aparentar algo que no somos. Y para que no se note que le esté cayendo, dígame. Y si le queda el saquito, es for you. Es para ti. Una santidad disfrazada. No, amados hermanos. No, 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 no. Y mire, hay gente, a mí me da risa. Hay gente que solo le gusta a predicadores leñateros, son masoquistas. Le gusta que les metan el machete, vieja pintuleada, viejo pintuleado. Y yo dos que tres me gusta, porque algunos se quieren ser famosos dándole garrote a medio mundo y nunca tienen una palabra de restauración. Esto no se trata de tratarlo mal a usted. Esto no se trata de ofenderlo. Si se enoja por la verdad, I'm sorry for you, my friend. Pero yo voy a seguir predicando. Pero no se trata de decirle care perro, care chancho. Se trata de decirle la verdad conforme a la palabra. Y solo mensajes leñateros les gusta, les encanta. Predicador así tartamudo como Mano René no les gusta. Solo esos que son famosos en las redes sociales. Pero ¿y será que por lo menos algo se nos queda de eso que predica ese? ¿O son simplemente apariencias que se mueve, óigame, que se mueve en nuestros corazones? Hermano, entonces el vestuario, no, 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 sígase vistiendo así. Aquí no queremos gente pelada. Aquí no es la playa. Sígase vistiendo normal, pero también santifíquese por dentro. Porque aquí, óigame, aquí usted se puede echar a la bolsa a medio mundo, a mundo. Oiga, al mundo se lo puede echar a la bolsa. Pero allá arriba hay un ojo que atalaya la tierra. Hay un ojo que lo escudriña. Hay alguien que lo está visualizando. Hay alguien que día y noche lo está mirando. ¿Sabe cuánta gente me llama a mí, amados hermanos? Por ética no menciono nombre, generalizo. Me llama y me dice, pastor o hermano René, estoy en pecado y estoy tomando privilegio. ¿Y nadie se ha dado cuenta? No, hermano, es que yo me he seguido vistiendo lo mismo. He seguido yendo al culto, pero ya día estoy caído. Están cumpliendo con los requisitos que el pastor le ha puesto. Si no se viste bien, no se sube al altar. Y por subirse al altar y no dejar el privilegio, siguen usando, usurpando el santuario. Muchos de nosotros, amados hermanos, deberíamos de reconsiderar cómo está nuestra vida. No reconsiderar cómo está el vestuario, porque conforme al vestuario estamos bien, pero conforme a la santidad muchas veces tenemos rencor. Tenemos envidias, tenemos celos, tenemos contienda. Entonces ahí se mete la palabra cuando Juan le dijo: generación de víbora. Ah, tenían bonita la apariencia, tenían bonito el vestuario. Mucha gente me llama y me dice: estoy caído. Más caído que el diablo, hermano, me dice. Con problemas de homosexualidad, con problemas de infidelidad, con problemas de lesbianismo, con muchos de esos problemas me llama gente llorando. Pero pastor, mire, la vestidura no le he cambiado. Es que ese es el problema, que cambiamos el corazón, pero la vestidura, alabado sea el nombre de Dios, sigue aparentando que somos inmundos, que somos diabólicos. Amén. Y alguien siempre va a ser confrontado por esta palabra. Alguien que nunca ha cambiado. Vaya conmigo al 23, versículo 23, para que no se ponga triste. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer
sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Deténgase ahí. Ah, es colador el que tenemos, hermano. Wow, tenemos una visual para criticar. Ya vio que la hermana anda muy, muy cortita la falda. Dígale que le baje. Estamos colando el mosquito. Hermana, por favor, no venga entaconada. Y le recalco que aquí no aceptamos los tacones. Estamos colando el mosquito. Pero nos estamos haciendo los locos cuando la gente está en pecado. Ah, ese era el problema del fariseísmo. Que ellos miraban de menos a todos los demás, pero ellos por dentro se estaban comiendo el pecado. Ponen cargas pesadas a la iglesia, que ellos se hacen los sorbetes cuando están allá afuera, cuando el pueblo no los ve, están en pecado en las noches, en los cuartos, están enmotelados, pero a usted le están diciendo que vive en santidad. Se están colando el mosquito y se están hartando el camello. Están colando el mosquito, pero ellos siguen siendo sinvergüenza, hijo del diablo. ¿De qué sirve que cargues al pueblo con vestuario si por dentro tú eres el diabólico, el satánico? Entonces, cuando la gente comienza a criticar y me hace referencia, yo primero evalúo al que me está diciendo, para que no solamente sea como el fariseísmo, que está colando el mosquito, lo más pequeño, pues un detallito. Ahí está poniendo el hacha, pero cuando cae en pecado, ay, pastor, téngame misericordia. Pero para los demás no tienen misericordia. Ponen en disciplina a cualquiera por algo, porque llegó tarde a la iglesia, porque no llegó el domingo, porque no llegó el sábado. Y tu adulterio, ¿para cuándo, rebelde? Y tu pecado, que te estás enriqueciendo del dinero de la iglesia, ¿para cuándo? Cargas pesadas le ponen al pueblo. Ellos son desgraciados, ni con un dedo pueden mover la carga que le ponen al pueblo. Aquí sí digo, vamos al evangelismo, yo soy el primero. Y solo que alguien se esté muriendo y me toque irlo a darle, pues a ver si se salva o se va. Me toca ir, pues. Una vez no hemos podido ir al evangelismo, pero yo soy el primero que estoy ahí. ¿Te imaginas que yo los mande al evangelismo y yo allá encalzonetado en la playa, hermano? ¡Ah! Y esta carga que me está poniendo el pastor, no. Aquí se predica con el ejemplo, my friend, my brother. Aquí se predica con el ejemplo. Aquí no se le pone carga a usted que usted no pueda llevar. Primero me le echo al lomo yo y digo, ¿se la puede el hermano? Y le pregunto, ¿se la puede llevar? Sí, pastor, me la puedo llevar, pero yo ya he caminado una milla con esa carga. Y ahí anda la gente como que burra. Y el pueblo, es que es el pastor. Es que eres el hermano diácono. ¿Y qué me importa que sea el diácono? A mí no me interesa. Si el primero que tiene que dar ejemplo es el que está en el púlpito. ¡Ah! Parece que se le está yendo el wifi a dos que tres. Alabado sea el nombre de Dios. El primero que tiene que dar ejemplo, my friend, es el que predica. Es el que va como punta de lanza en la obra. Quieren andar por todo el mundo predicando y en el Anglipar nunca lo ve. Son oscuridad de la casa. Allá andan brillando allá afuera. Por eso es que hay unos misioneros que yo casi no los entiendo. Quieren ir a invadir México, Estados Unidos. No, ahí en Estados Unidos no. Quieren ir a otros países para que le digan, wow, qué misionero. Váyanse para África. Ahí la cosa está buena. Hay gente, dice, aquí ando de misiones con un gran plato de mariscada. Aquí sufriendo penalidades. No. Ahí va a sufrir que no se va a poder hartar el plato de comida. Eso no es ser misionero. Y aquí la gente ahí en la esquina,
Estamos cerca, los invito después. Estoy pidiéndole al Señor salida para ir ¿a dónde, hermano? A Centroamérica, a ver la familia. ¿Es malo? No, dele con todo, vaya. Pero reviéntese por la obra aquí. Ah, que se le vea, hermano. Ah, cuando ya no quiera, usted dígame, pastor, ya no quiero llevar esta carga. No, no hay problema, se la quitamos y la ponemos a otro. Ah, porque, óigame, cuando usted trabaja de todo corazón, óigame, eran las 4 de la madrugada y yo riéndome con el hermano Elmer armando ese cajoncito, no se siente la carga, yo me sentía gozoso, ahí estábamos adorando a Dios y el hermano Elmer me decía, hay fuego o no hay fuego, hay power, le decía, no se siente. Jesucristo dijo, oiga, eligera mi carga, cuando vives para Cristo no sientes lo que haces por la obra, lo hace de corazón, lo hace de corazón. Pero usted vea primero el que está al frente. Si es ejemplo o no es ejemplo. Si no es epitoreto, está más loco. Estaban cargas pesadas. Amados hermanos, dejemos de vivir una santidad disfrazada. Ah. Amemos la justicia, la misericordia. Hay gente que pone textos bíblicos a cada rato en el Facebook, el amor de Dios, que siento a Dios, pero no son dignos, no se les cae una tortilla para el necesitado. Son hipócritas, son fariseos, son sinvergüenza. Eso no es amor. Jesús le dijo, a ustedes les gusta ser visto. Si a ti te gusta ser visto por las redes sociales y no te vemos pagando el precio, a cualquier ratito le pongo el machete. Los ve más en Facebook que en la iglesia. Aquí, dice la gente, aquí ando en este nuevo restaurante y los hermanos ayunando. Mire, ve, y un gran traje, aquí viviendo la santidad, pero disfrazada. Te conoces en las redes, ya todo el mundo te conoce en las redes, pero en la iglesia el pastor te conoce, que eres hipócrita, que eres fariseo, que te gusta criticar, pero que no pagas el precio. La gente fariseo se va para el infierno, la gente que vive en santidad se va para el cielo. Así que antes de criticar, antes de colarle el mosquito al hermano, ¿qué cosas estamos pasando nosotros que son más graves? Había un muchacho que a todo mundo, la entaconada, la pintada, la que te se quita la ceja, y viera cómo le daba machete. Pero cuando cayó en fornicación, mire, y no predican del pecado que ellos viven. No predican del pecado que ellos están practicando. Predican del pecado que te ven. Pero el pecado que ellos tienen. Algunos ya no hablan de adulterio porque son adúlteros. Algunos ya no hablan de fornicación porque están en fornicación. Se están comiendo a las hermanitas. Se están comiendo al hermanito. Hablan de que Dios es amor, que Dios es aquí. Hasta ahí se han quedado predicando. Ah, aquí no se trata de colarle el mosquito al hermano. Colá el camello que tiene. El camello, la bestia que tiene. Ese no te cabe en el colador. Wow, dije yo. Hasta una vez me dijo ese varón, hermano, no se corte muy bajo el pelo. ¿Y por qué, hermano? Es pecado. Pobrecito Eliseo. Para los que leen la Biblia, pues. Para el despistado que nunca lee la Biblia y después le explico. Ahí le vamos a dar un discipulado. Y yo dije, ¿y Eliseo cómo habrá hecho? Eliseo era pelón, ¿verdad? Ah, pero cuando caen ellos en pecado, ahí están tapándola, poniéndole, escondiéndose como Adán y Eva. ¿Dónde estás, Adán, que no te veo? Ah, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está lo que predicaba? Ah, ¿dónde está lo que predicaba? Aquí no se trata de vivir disfrazado. Aquí no queremos gente que celebre Halloween. Aquí queremos gente que viva la palabra. Sigamos leyendo porque
Tengo un par de minutos. Y ustedes están hambrientos, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de ¿qué? Ya guardo la Biblia. ¿Está lleno de qué? Solo la hermana está despierta ya, mira. ¿Está lleno de robo y de qué? Ah, nuestro vaso se ve bien por fuera. Gozaste vaso. Pero ¿y por dentro? Una vez en un chino me dieron en un vaso y por dentro, por fuera, wow, Dios mío, limpio. Pero por dentro una gran costra. Ya no revisamos las costras por dentro. Ah, ya no revisamos que también cambiamos lo de adentro. Eso tiene que haber sido lo primero. Si no hay un cambio por dentro, por fuera, somos payasos hipócritas. Somos como los que se visten en Halloween para octubre. Nada más que somos todo el año. Nosotros no nos quitamos la máscara. Alabado sea el nombre de Dios. Ah, los fariseos se van a enojar, pero los que viven en santidad se están gozando esta palabra como yo me la estoy gozando. Así que si ya limpiamos lo de afuera, ya tendríamos antes que haber limpiado lo de adentro. Ah, y aquí, amados hermanos, le vamos a predicar la palabra, le guste o no le guste. Ah, por eso que esta iglesia se ha caracterizado desde que inició. Porque, óigame, porque de Dios es el poder. Y cuando de Dios es el poder, Él trae a la gente y Él saca a la gente que es de estorbo. No sé si me está entendiendo, pero la gente que está aquí le gusta la santidad. Outside, inside. Alabado sea el nombre de Dios. Por dentro y por fuera, my friend. Si te gusta la palabra, esta es una iglesia donde te vas a identificar. Si no te gusta la palabra, aquí no. Vete pon de los catochos. Vete pon de los mormones. Y no es que yo sea ofensivo. Vamos al 26. Fariseos ciegos, limpia primero lo del vaso y del plato para que también lo de afuera sea ¿qué? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? Deténgase ahí, hermano. No vaya muy rápido. ¿Soy semejante a qué? Allá en El Salvador me llevaron, cuando uno era cristiano, no se vaya a confundir. Hay un día que le dicen el Día de los Muertos, va, el 2 de noviembre. Anda, despierta mi esposa, mira. ¿Cuántos son de El Salvador aquí? Todos, ¿verdad? Mire qué bueno. Y cuando usted llega a aquellos lugares que va a enflorar, que iba a enflorar, tenga cuidado. No miraba algunos nichos que eran más bonitas que su casa. Se me están perdiendo, ¿verdad? Como que no me están entendiendo. Repite eso. Miraba usted aquellos nichos, amados hermanos, que hasta que se quería quedar ahí a vivir, pues. Ahí me tenían que traer mi papá. Vámonos, ya coronamos a la viejita. Vámonos, vámonos. Y yo hasta acostado, hermano. Y yo decía, qué bonito este lugar. No, hombre, papá, póngale de esta cerámica que le ponen. Bien bonito los nichos, ¿verdad? Ah, pues, es igual. Es igual la situación de muchos que se han disfrazado. Usted lo ve, wow, el hermano querubín viene ahí. Ah, la hermana Serafina viene ahí. Ah, y desde que la va entrando con aquel imperialismo pasa la mujer rebelde. Pero por dentro es endemoniada. Por dentro, por fuera es sepulcro blanqueado. Ahí anda el hermano con la gran Biblia. Pero en el corazón, en la noche, es pícaro, es sinvergüenza. Y Jesús le dijo, ay, sepulcro blanqueado, mire, ay, Señor,
Y uno dice, ¿y quién fue el que se descarrió? El hermano más gritón de la iglesia, ese. La hermana garrotera, sí, pero es que solo había lavado lo de afuera. Y lo de adentro todavía andaba anaconda, bestia, todavía andaba el gusanero. El hermanito, ¿quién fue el que cayó el pecado? El hermanito más gritón, el hermanito más camisa manga larga, sí. Lo que pasa es que era apariencia, una santidad disfrazada, era hipócrita. Y cuando ya están caídos, no critiquen. Ustedes no tienen misericordia. No hablen del ungido. No hable de la ungida. ¿Y entonces qué le decimos? ¿Qué le decimos? Y Jesús le dijo, ustedes son sepulcro blanqueado. Por fuera están bien lustraditos, limpiaditos. Si por mí fuera los mando directo para el cielo. Pero y por dentro al ponerle el escáner de la palabra, Dios mío, y ese gusanero. ¡Oh! A veces he comprado fruta y le digo a mi esposa, qué bonita se ve la fruta. Y cuando me la estoy comiendo, aquel montón de gusano, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No le ha pasado así? Ya ha llevado fruta, ¿va? Y hasta, las hermanas que ya saben, pues uno solo se los atora, hasta le pegan a la fruta. A la sandía, al melón. Y ya cuando lo abre. Y algunas veces se atora unos dos gusanos. Y de lo acá de la boca. Ah, algunas veces a nosotros nos echan, nos echan a la bolsa algunos hermanitos. Algunas veces, Dios mío, no, hermana, y usted es todo eso. Sí, yo soy la querubina, la serafina, la arcángel, de verdad, hermana. Y después nos damos cuenta que se ha comido a todos los hermanos de la iglesia. Ah, alábelo, por favor, aunque sea de mentirita. Está atrás, óigame, está cayendo palabra del cielo con sabor a cielo, una santidad disfrazada. Ah, cristianos hipócritas, vestidos por fuera de santo, pero por dentro son demonios, son satánicos, hijos de Lucifer. Y aquí no solamente le estoy predicando a usted, también a la radio, al canal de YouTube, al Facebook. A mí no me gustan las indirectas, yo las tiro directas. Y cuando yo tenga que hablar con un miembro de esta iglesia, yo lo llamo y lo siento, hermano, esto y esto y esto, y sentado, please, no más privilegio. Yo no soy predicador que anda tirando indirectas, eso es para las viejas, ay, disculpe. A mí no me gustan las indirectas, a mí me gusta, ¿cómo es? ¿Cómo se dice en inglés? Straight. Ahí está, mire, hermano, tenemos bilingüe aquí. ¿Sabe qué? Aquí se trata, amados hermanos, que así como aparentamos, seamos por dentro. Aquí se trata que nos guste la santidad por dentro y por fuera. De nada sirve que se haya dejado de quitar la ceja. De nada sirve que se haya dejado de pintar. De nada sirve que haya dejado los pantalones apretados. De nada sirve que haya dejado el pecado, óigame, de la apariencia de afuera. Hay gente que con 5 minutos que usted habla, usted hace un perfil. Porque de la abundancia del corazón habla la que. Y si en ese corazón andamos de todo. Hermano, ¿y eso considera usted que hay en la iglesia? Abundan. Hasta para tirar la garduña. Abundan, amados hermanos. Y en el Antiguo Testamento había un hombre que se llamaba Asaf, el profeta Asaf. Yo prediqué un mensaje que se llama ¿Cuál es tu enfermedad? En aquella iglesia que no voy a mencionar nombre, óigame, gente, líderes, enfermos que me abrazaban llorando. Yo prediqué de mucha gente que, óigame, que tiene los cargos pero está en enemistad, que está en los cargos y está en pecado. Aquellos hermanos me abrazaban y lloraban y me decían, hermano, esa palabra solo faltó que dijera mi nombre. Aquellos que hermanos llorando
cuando me decían, hermano, posiblemente ya no siga de líder, porque yo siento envidia, yo siento celo, yo siento contienda. Por fuera se miraba bonito, pero por dentro era sepulcro blanqueado. Que no nos digan a nosotros sepulcro blanqueado, que nos digan hijos de Dios por dentro y por fuera. Y aquellos hermanos, bueno, uno hasta $100 me dio, hermano. Me pegó tan bonito, me dijo que aquí está esta bendición. Amén, hermano, le dije yo. La mayoría de los líderes endemoniados. Cuidémonos de agarrar el púlpito de trinchera. Y si yo veo que ya 2-3 veces usted comienza a tirar y es específico, le pongo el hacha sin misericordia. Porque no somos neófitos, conocemos la palabra. Ah, óigame, qué bonito es llegar a una iglesia y usted predicar. Yo no predico de lo que me digan ni de lo que veo. Hay algo que se llama intimidad y es de ahí donde yo recibo revelación del cielo. Yo no vine a maltratarlo a usted. Yo vine a pegarle a la anaconda, a la serpiente que se le mueve por dentro. Yo no vine a hablar de su vestuario. Yo vine a decirle que si por fuera está bonito, que por dentro también esté beautiful. Amén. Espero que no se moleste, ¿verdad? Sigamos leyendo. 28. Así vosotros, por fuera la verdad os mostráis, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? E iniquidad. Y por dentro, amados hermanos, ¿qué se nos mueve? ¿Tenemos el Espíritu Santo o somos solo bulla? Cuando somos solo bulla, amados hermanos, uno viene a la iglesia, cumple con la cuota religiosa como los católicos, para que no me digan nada del pastor, para que no me digan nada del hermano Elmer, voy a ir. No, porque mi corazón todavía está en la cancha. En vez de estar en la iglesia, hubiera ido al baby shower yo, ¿verdad? Está disfrazado nada más, está disfrazada nada más. Ah, pero cuando usted no solamente ha cambiado lo de dentro y lo de afuera, usted viene, por eso es que Jesús anda buscando adoradores, no de ropa. Jesús anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, que lo alaben 24/7, una santidad disfrazada. ¡No! Santo, dijo Jesús, la santidad conviene a tu casa, la santidad le conviene a tu familia. Esta palabra parece piedra, pero es maná. Se siente que golpea. Pero al que está en pecado lo está restaurando. Dios quiera que en este día definitivamente vivamos en santidad por dentro y por fuera. Amén. Póngase de pie en esta hora. Una santidad disfrazada. La falda larga no lleva al cielo. Ni la manga larga. Pero la lengua larga lo mete al infierno. No significa que va a venir desordenado, sino que también lo de adentro esté bueno. En esta hora, Dios mío lindo, como el apóstol Pablo, yo soy el primero en decir que de los pecadores, yo soy el primero, Señor Jesús. Oh Dios mío lindo, escudriñame como dijo David, y mira si hay algo malo en mí, en mis hermanos, Dios de la gloria. Pídale perdón al Señor, no quiera aparentar, no quiera vivir que usted es perfecto, que usted es santo. Señor, en esta hora yo soy el primero en pedirte perdón, Maestro Divino. Yo soy el primero en decirte que perdones todas mis iniquidades, lo que he visto y te ha ofendido, lo que he oído, lo que he hablado, lo que he, Dios de la gloria, calumniado, vituperado. Señor, límpiame por dentro y por fuera. Bendice a mis hermanos, Señor, que nos visitaron. Bendice a mis hermanas, Dios mío lindo. Tu poder y misericordia les acompañe todos los días, Señor. Guárdalos, Señor bendito. Hazle, Dios de la gloria, lo que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre. Convence a esta iglesia de pecado, de juicio y de justicia, para que viva, Dios mío lindo, santos por dentro y por fuera, Padre mío.
Señor, que esta iglesia te ame y te honre. Que no haya pecado en nosotros. Que podamos gozarnos en la iglesia, Dios mío lindo. Tu palabra es clara y enfatiza, Dios mío lindo, que el impío, el adúltero, el fornicario, el chambroso, oh, toda esa clase de pecado que se pueden ocultar a través, Dios, de la gloria de nuestra vida, Señor. Eso nos impedirá entrar al cielo. Mira cuánta maldad hay en nosotros, Padre. Que Dios de la gloria, que no seamos gente enferma como el profeta Asaf, que estaba por dentro podrido, oh bendito Dios, y por fuera seguía tocando los instrumentos, bendito Padre. Guarda esta iglesia, Señor. Guarda esta iglesia. Derrama de tu gloria, de tu santidad, de tu bendita presencia en nosotros. Guárdanos, Dios mío lindo, para adorarte en espíritu y en verdad. Esta iglesia te ama, Jesús. Esta iglesia te honra, Dios mío lindo. Grande y misericordioso eres tú, Maestro. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. La santidad nos conviene a nuestro hogar, hermano, hermana. La santidad os conviene, Jesucristo. Oiga, recalcó muchas veces que esta gente, Dios de la gloria, cargaban, Dios de la gloria, gente pesada, gente cargada, gente angustiada, y ellos eran hipócritas, Señor. Ayúdanos a vivir esta bendita palabra, Señor. Señor Jesús, guárdanos, llévanos con bien a las calles, Señor, al evangelismo. Salva las almas, Señor. Liberta al cautivo, al pandillero, a la lesbiana, al homosexual, al alcohólico. Oh, te doy toda la gloria. Guarda esta iglesia, mis hermanos, mis hermanas, del más pequeño al más grande, la familia de mi hermano Elmer, la familia de mi hermano Roberto, la familia de mis hermanos que vinieron, la familia de mi hermana Cristina, mi hermana Dora, mi hermana Ivania, mi hermana Carmen, mi hermano Carlos, Señor, mi hermano Sorto, Padre. Esta iglesia es tuya, Jesús. Bendice a todos aquellos que estuvieron a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través de todas esas redes sociales. Bendito Dios, del canal, de los perfiles, Señor. Amén, Jesús, y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a toda la audiencia que ha estado conectada a la iglesia Pentecostés de Dios es el poder. Amén.